Y sí, se las dejó picando. Lo planteamos ayer, que con las parábolas pasa esto. Nos coloca ante una opción, ante una decisión. Nos hace pensar, nos la deja picando. Por eso van a donde Jesús a que se las explique. Lo peor que podríamos hacer es pensarnos, ah, yo soy trigo, el otro es la cizaña. ¿Qué suele pasar? Muchas veces ponemos énfasis en si nosotros somos tan bonitos y los otros tan malos. Ey, atajá la pelota, que está para vos. Cada uno de nosotros es ese terreno también, donde puede haber una buena siembra o una muy mala siembra. En nuestro corazón, en nuestros días, en lo que hacemos, muchas veces hay un poquito de cada cosa. Dos ideas. Primero, no perder la esperanza. Poner todo nuestro empeño, todo lo que está a nuestro alcance para que este terreno tenga una muy buena siembra. Segundo, dejar que Dios sea Dios y nosotros ubicarnos. Como dice al final, brillar, pero... gracias a Él por su gracia, por su misericordia. Vamos que se puede.